Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ca, les da la bienvenida a este escenario donde usted podrá enriquecer al máximo todos sus conocimientos con base en Microsoft Access 2013 y con respecto a la parte de programación en el lenguaje Visual Basic. Bien, el presente video que se va a desarrollar, emitir, conducir y locucionar tiene por nombre BED Project número 39, entrega número 3 del módulo Personas. Bien, el objetivo central que vamos a explicar en este video es los mecanismos que vamos a usar para activar el control de la fecha de registro en la ventana emergente que corresponde al ingreso de las personas en la base de datos BED Project del proyecto veterinario. Empecemos entonces. Bueno, es importante y de vital acción que por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en BED Project, en la parte que tiene que ver con el control de la fecha, tenemos que determinar cómo cuadramos el control de la fecha. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una partecita de nuestra ventana emergente del ingreso de las personas. Entonces, a este punto donde estamos, que dice fecha registro, las personas cuando llegan a ese punto, a este control, entonces, tienen la opción de que sí, digamos, entró. Pero, bueno, usted está mirando, está explorando y quiere determinar, cancelar la operación, usted va a proseguir escribiendo una fecha. Por ejemplo, vamos a decir 14 de febrero del 2018. Cuando usted pulsa Enter, inmediatamente tiene que estar pendiente del mensaje que va a sacar BED Project. Entonces, usted lo leerá. En este caso dice, este control se activa una decisión. ¿Desea salir del proceso? Si es así, pulse botón sí. O sea, el botón sí cuando se pulsa lo que hace es simplemente obviar, continuar con el registro, deshacer lo que yo escribí actualmente, que fue el código de la persona y la fecha. No graba absolutamente nada en las tablas. Simplemente el registro se pierde, el contador no se actualiza y no ha pasado nada. Aclarando que lo hecho no genera registro y no actualiza contador, a lo que acabo de decir. Pero si desea reanudar el registro del, pero si desea reanudar el ingreso del registro, solo pulse el botón no. O sea, el botón no es para que usted pueda continuar con el proceso, es para que usted pueda continuar con el siguiente control, que en este caso es el nombre, o la dirección, o un teléfono, o un correo, ¿sí? Cualquiera de esas cosas. Entonces, el hecho es que cuando usted pulsa el botón no, él le permitirá proseguir. Cuando usted le pulsa el botón no, ya usted está consciente, ¿sí?, de que está dándole curso al registro y que de ahí para adelante usted tiene que seguir hasta el final para poder grabar. Que el hecho de usted decirle no significa que este dato, como es el ID de la persona, la fecha de registro y todos los demás datos que usted vaya agregando, van a quedar inscritos en la tabla de personas, ¿sí? Aun cuando usted no hubiera llegado a tocar los botones que tienen que ver con equipo talento humano, o lo que tiene que ver con clientes, proveedores o vendedores, pero aún así queda llenado el dato. O sea, el dato queda registrado en la tabla M Personas 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la decisión aquí está muy, muy clara,
al momento de avanzar. Si usted oprime un sí, se detiene, no graba, no actualiza y le saca. Mira cómo va a pasar acá. Yo le digo sí, no grabó, no continuó y me sacó. Y si yo voy y miro mi tabla MP Personas 1, pues no tengo ningún registro escrito. Es decir, acá aparece el asterisco en esta primera fila como la señal de que no se registró ninguna cosa allí. ¿Ve? Pero, ¿qué pasa cuando uno sí avanza? Vamos a hacer la otra prueba. Vamos otra vez a M, a FM y G, MP, Personas. Y ya vamos a volver a cargar. Entonces, observe que aquí el contador vuelve y aparece. 10.217. Le escribo la fecha, 14.02.2018. Le doy un enter y le digo que sí. Entonces, simplemente, bueno, tuve que salir. Pero si nos vamos a perdón, espérate un momentico. Acá le digo 14 de febrero del 2018 y le digo no. Entonces, yo sé que una manera de conocer que seguí es porque simplemente quedé en la ventana, o sea, no salí. Pero si, por ejemplo, yo acá le digo cerrar y me voy a mirar a MP Personas, aparece el registro grabado. Mire, el ID y la fecha están grabados. Eso quiere decir que al decirle no, el dato se guardó, ¿sí? Entonces, a veces puede suceder que el usuario de pronto está distraído. Entonces, si no le pusiéramos esa alerta, como el usuario a veces está distraído, porque puede estar distraído, es que una distracción se puede presentar. ¿De qué manera? Una distracción se puede presentar que usted está, por ejemplo, trabajando en la oficina y su jefe le está hablando y su jefe le está gritando. Entonces, lo descoordina completamente y usted piensa que ya le dio o no le dio y bueno. Y simplemente hizo y ahí cometió el error. La intención cuando estamos trabajando en todo esto es percatarnos de que la persona cuando registra el dato lo mantengamos despierto, lo mantengamos alerta, ¿correcto? Alerta. Ahora, si una persona entra en nuestra ventana, por ejemplo, y es la primera vez que entra y está explorando, pero ni idea tiene cómo avanzar y todo eso, pues vale la pena ponerle alguna cosa especial, un botón, una ayuda, ¿sí? En este momento, si yo, por ejemplo, pongo el puntero acá y lo mantengo unos segundos, va a aparecer una ayuda que dice, en este espacio, ingresar la fecha en formato DDMMAAAA, ¿sí? Entonces, ya, de hecho, el usuario ha quedado alerta de que la fecha la debe ingresar bajo ese formato, ¿sí? Pero puede seguir sucediendo más detalles, que de pronto la persona dice, bueno, y cuando yo estoy acá, ¿qué va a pasar? ¿O a dónde voy a llegar? ¿O cómo prosigo? Entonces, ahí tenemos nosotros que pensar en algo vital, y es en un botón que permita generar una ayuda, que permita generar una ayuda. Entonces, si por ejemplo, una persona, digamos, entró acá, ¿sí? Cuando entró en este momento aquí, a la fecha del registro, si en ese momento, por ejemplo, a partir de ahí la persona no tiene, digamos, una idea clara de cómo proceder a trabajar en esta ventana, se podría optar por crear una ayuda. Entonces, la ayuda puede venir de varias maneras. Bueno, una ayuda, por ejemplo, puede ser que simplemente uno coloca el puntero acá, se centra y espera unos segundos y simplemente presenta una ayuda. ¿Sí? La otra puede ser que cuando este elemento que dice acá fecha de registro recibe el enfoque, en ese momento pudiera surgir una ayuda más explícita, más concreta, que le pueda rápidamente ubicar al usuario en lo que debe de hacer, ¿de acuerdo? En lo que debe de hacer. Entonces, si al recibir el enfoque, por ejemplo, al recibir el enfoque, abriera el panel de una ayuda, pues ahí sería interesante, pero entonces hay que dejarle latente a ese usuario que cada vez que va
que cada vez que va a llegar a este control se va a prender esa ayuda. Entonces tendrá que retirarla con un enter para poder continuar, ¿correcto? Vamos a intentar hacer algo así para simplemente mostrar ese canal para que usted determine, bueno, si es viable que se deje así, se exponga de esa manera o sencillamente no lo tomamos presente, pero por lo menos usted ya lo sabe. Por lo menos usted ya lo sabe y determinará con decisión consciente si usted lo quiere dejar así o simplemente lo omite, ¿vale? Entonces, mucha atención, mire cómo va la cosa. Mire cómo va la cosa. Podríamos canalizar en que en el momento de recibir el enfoque se presente un mensaje donde el mensaje lo instruccione un poquito, ¿no? La otra, el número dos, sería presentar un formulario llamativo donde le da un poco más de pautas en la ayuda, ¿sí? Como enseñándole, porque usted como programador o como desarrollador, usted tiene que tener presente una cosa, y grábese esto en su cabeza, grábese esto allí en su cabeza, ¿sí? Que en el futuro, cuando esta aplicación ruede en cualquier parte, usted no va a estar ahí detrás de las personas indicándole qué hacer y cómo hacer. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que casi que generar un motor automático en el cual, cuando usted entrega la aplicación y usted se perdió, usted se fue, la aplicación esté casi que lista para hablar por sí sola con el usuario. Ahí es donde va el punto. Entonces, como decimos, hablar por sí sola quiere decir que cuando una persona entra acá, pues que la aplicación ruede una serie de ayudas para instruccionar a la persona. Es lo más lógico, ¿no? Si a mí me dicen, Sandra, vamos a elaborar un carro, pero tenemos en cuenta que muchas personas no saben manejar, pues lo interesante sería que cuando uno toma el carro, apenas enciende la llave del carro, enciende la llave del carro para prender el motor, ¡pum!, se enciende la llave, saliera de pronto, digamos, puede ser en el tablerito de controles una ayuda, ¿no? Que alerta a la persona, ¡hey, tú, lee por favor esto acá! Para empezar aquí este carro, usted tiene primero que presionar el pedal del clutch, hacer respectivamente el cambio a la primera, ir lentamente soltando el clutch y lentamente va presionando el acelerador para que el carro empiece a avanzar, ¿sí? Cosas así de ese tipo. Entonces, dese cuenta que el que ha sido el creador de esto, originalmente pensó en algo, ¿no? Yo no voy a estar detrás de la persona nunca, no voy a estar ahí presente, pero tengo que, de alguna manera, hacerme sentir que lo estoy. Así sea remotamente o como fuera de otra manera, pero que lo estoy. Es ahí donde yo voy. A ese punto es que quiero cavilar, a ese punto es que quiero aullar. Entonces, bien, para empezar ahí esa parte, mucha atención lo que vamos a hacer. Voy aquí a salir. Entonces, yo estoy acá, en este momento acá, y acá en este momento yo voy a escribir una fecha, 14/02/2018. Al darle un enter, entonces yo le digo que sí. ¿Listo? Ya, ya me sacó. No hubo problema, no me grabó el registro. Yo estoy tranquila porque no hizo nada ahí. Bueno, construyo una ayuda. Entonces, para construir una ayuda, todas las ayudas van a tener este nombre. FMHP. Y seguidamente el módulo MP. Y después personas. Entonces puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Bueno, todas las que fueran. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí este programa tiene ayudas. HP tiene las ayudas de usuarios, ¿no? ¿Se acuerdan? De usuarios. Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Por ejemplo, la 5 tiene una ayuda que dice acá, consulta de labores del usuario. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Tiene aquí otra ayuda. ¿Sí? Tiene aquí otra ayuda. Tiene aquí otra ayuda. Tiene aquí otra ayuda. O sea, todas las ayudas que se puedan construir, súper bien. ¿Listo? Ahora, si usted tiene ya un formato de ayudas y no se va a poner a pensar, uy, me sé a ver qué le vamos a hacer. No, usted simplemente constrúyala. Por ejemplo, si yo me paro acá y yo digo, con base en este último formulario, voy a crear una ayuda, pero para el módulo de personas, entonces hago un clic derecho, le digo copiar, clic derecho,
le digo pegar. Entonces acá le voy a decir que el nombre de esa ayuda, ¿sí? Ahí. Se llama FMHP. HP. Entonces le voy a poner personas. Perdón. A ver, FMHP personas. Entonces, espérate, a ver acá. Vamos a ponerle MP, mejor así. MP. Y seguidamente, después de eso, le vamos a poner per. Per. Y le vamos a poner la letra Helders. Entonces, HPK. HPK1. ¿Listo? HPK1, así la vamos a llamar. ¿Qué significa HPK1? Helpdesk. ¿Sabían ustedes que Helpdesk es un fundamento que se utiliza para manejar colaborativamente con la disposición de mantenimiento y de entrenamiento de las personas con las computadoras? La mayoría de veces se maneja así, Helpdesk, ¿sí? Es como el grupo de trabajo que existe en una empresa para colaborar en el soporte a las personas cuando no tienen idea de nada, cuando no conocen de sistemas mucho. Entonces, esta partecita la vamos a disponer así. Vamos a llamarlo FMHP, MP, PER, HPK1. Y así, entonces vamos creando nuestras ayudas de esa manera. Bueno, entonces ya tenemos esta. Ya sabemos que cuando vamos a trabajar el HPK, aquí están los del módulo de personas. Y si queremos mirar solamente las ayudas del módulo de personas, entonces le ponemos MP HPK1. Y ahí entonces ya nos aparecen solamente las respectivamente. ¿Sí? A ver, espérate, ¿qué pasó acá? HP MP. Ah, sí, es que es MP. MP. Entonces, espérate un momentico. MP PER, ahí está. HKP, perdón, HPK, ahí está. Esta es la primera ayuda. Entonces, hacemos un clic derecho, le damos vista al diseño. Entonces, ahí está. Entonces, la primera cosa que tenemos que poner acá es así: ayuda para este formulario. Consulta de labores de usuario. Entonces, este término que está acá lo retiramos, ¿no es cierto? Y simplemente aquí le vamos a poner algo diferente que sería, por ejemplo, ayuda para este formulario, ingreso de personas. ¿Listo? Y acá, entonces, sencillamente, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a escribir la información aquí. ¿Qué información vamos a escribir? Entonces decimos, cuando... ¿Sí? Entonces, en el momento, coma, que usted ingresa a esta ventana para ingresar, ¿sí? Una persona, coma, entonces para poder continuar en la siguiente línea le decimos la tecla Shift con la tecla Enter, ¿sí? Entonces, llegará al control fecha registro, coma, donde se determinará una decisión a seguir. Shift Enter. En la cual usted, coma, debe oprimir de los botones sí, slash, no. Sí, es las no, cualquiera de ellos, coma, shift enter, para conducir la labor, coma. Entonces, coma, si oprime el botón sí, solo habrá registrado hasta fecha, coma, pero el sistema obviará el registro, coma, no guardando, coma, ni actualizando
Ni a ver, ni actualizando el contador. El contador. Punto. ¿Sí? Pero si usted, coma, elige tomar el botón no, coma, seguirá con la alimentación del registro, coma, enfocando ya el nombre para darlo y respectivamente así los siguientes controles. Punto. Debe tener presente que cuando termine de registrar el dato del correo electrónico, punto, no avance pulsando tecla Enter, coma, sino que tome la vía de elegir el botón correspondiente para prender el control ficha que determina la persona que está registrando. Punto. ¿Sí? O sea, es muy claro ahí. No voy a avanzar pulsando tecla Enter, sino que voy a tomar la vía de dar un clic en el botón respectivo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué está registrando? O sea que por cada botón que active con un clic, en este caso vamos a poner entre paréntesis, por ejemplo, equipo, talento humano, coma, cliente, coma, proveedor, coma, vendedor, ¿sí? Respectivamente, le llevará a activar la página correspondiente. ¿Listo? La página correspondiente. Correspondiente, bueno, espérate un momentico acá. Aquí cerramos con paréntesis. Entonces, acá, Shift Enter. Entonces, una vez termine, punto, proceda a dar un clic en botón guardar y luego cerrar. Punto ahí. Esa sería la parte que quedaría emitida cuando, por ejemplo, usted está trabajando en esta ventana, ¿de acuerdo? Entonces, como ya terminamos ahí de hacer la ayuda, entonces mucha atención a lo que hacemos acá. Vamos a guardar. Recordemos que este formulario ya tiene prescrito todos los detalles correspondientes a la parte del formato. Por ejemplo, título. Acá dice ayuda para este formulario. Entonces acá, en el título, vamos a quitarle toda esta información que está acá y simplemente le vamos a poner que esto va a ser parte del módulo personas. ¿Listo? Bueno, lo demás que ya está centrado, ¿sí? Que ya se encuentra centrado. Ah, espérate un segundito. Título. Ah, espérate. Control Z. Ahí está. Entonces, espérate un segundito. Acá. Ahí. Módulo usuarios. Ahí entonces es módulo personas. Para determinar que la ayuda es de personas. Bueno. Módulo personas. Entonces, acá donde dice centrado automático está en sí. Donde dice selector de registros dice no, donde dice botón de navegación dice no, donde dice barra de desplazamiento dice ninguna, donde dice botón de cuadro de control sí, botón de cerrar sí, botón de minimizar ninguno, listo. Y en otras, el emergente está activo. Ok, perfecto.
Bueno, entonces ya está la ayuda montada. Como ya la ayuda se encuentra montada, entonces guardamos esta ayuda y nosotros vamos a remitirnos ahora entonces a decirle FM IG MP personas. Ahí hacemos un clic derecho, le decimos vista del diseño. Bueno, entonces la idea es que cuando este botón se active, en ese momento se active, al momento de prenderse el escenario, lo más inmediato que hará será rebotar en ese formulario, ¿no? Pero ¿cómo va a rebotar? Cuando recibe el enfoque. Cuando recibe el enfoque. Ahí. Entonces, mucha atención cómo va acá. Porque la idea es alertar a la persona de lo que va a hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá simplemente le vamos a decir docmd.openfor, entre comillas, FMHPMP per HPK1, y cierro con comillas, ¿listo? Bueno, entonces ahí está, vamos a guardar, ¿listo? Ok, otro punto importante, este botón que tiene que ver con la fecha del registro, porque eso todavía ustedes no lo saben, lo vamos a programar. Entonces, el programarlo significa que cuando se, después de que se actualice la información en ese botón, acá, entonces, ¿qué procederá a hacer como evento ese botón? Bueno, la primera, vamos a establecer un flujo condicional que diga if msgboss, entre paréntesis, entre comillas, entonces diríamos así, en este control se activa una decisión, en este control se activó una decisión, entonces vamos a hablarlo mejor así, en este control, digamos así, este control activó una decisión, coma, desea salir del proceso, entonces acá, comilla, espacio, comilla doble, espacio, símbolo de concatenación y después espacio y después el símbolo que sigue con la continuidad de todo este parámetro. Bueno, entonces en la siguiente línea, comillas, si es así, coma, pulse botón sí. Coma, aclarando, coma, que lo he hecho, ahí espacio, comilla, espacio, concatenación, espacio y el símbolo de continuidad, que es la rayita al piso. En otra línea, comilla, no genera registro y no actualiza contador, coma, pero si desea reanudar el ingreso, espacio, comilla, doble, espacio, concatenación, espacio, el símbolo de continuidad, en otra línea, comilla, del registro, solo pulse botón no para continuar con el espacio, comilla doble, espacio concatenación, espacio, el símbolo de continuidad, y en otra línea, comilla, proceso, espacio, comilla, luego viene una coma, luego viene el bebé yes no, que es el proceso del botón, de la ventanita que aparece en los dos botones, sino, coma, luego entre comillas, el titular de la ventanita que aparece, Bet Project, raya, aviso, cierra comillas, cierra paréntesis, igual, bebelles, ¿sí? Es decir, bebelles quiere decir que si la persona pulsa el botón del sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Va a hacer un miando, que es el punto mi punto ando. Es una instrucción que solamente permite deshacer lo que usted hubiera hecho en ese momento en el registro. Si usted agregó contador y la fecha, lo obvia, no lo grabó, no lo escribió nunca en la tabla, ¿de acuerdo? Y después un 12M close hace for FM IG MP personas. O sea, cierran la ventana actual y punto, ya terminó todo. ¿Listo? Entonces, esas son las dos cosas como tal, dos instrucciones que debe tener ese control. La una que percibe cuando recibe el enfoque y la otra cuando actualiza. Ahora vamos a mirar cómo quedó el efecto. Entonces salimos de acá. Entonces, cuando entramos a esa ventana emergente de ingreso de personas, inmediatamente dese cuenta que en ese momento la ventanita de la ayuda
apareció allá. Entonces, mucha atención. Aquí en este momento la ventana aparece aquí delante, ahí está, ¿no es cierto? Está para que uno la pueda uno leer, ¿correcto? Para que uno la pueda leer. Y definir en ese momento qué es lo que uno quiere hacer. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando se recibió el enfoque, la ventana no quedó delante, sino quedó fue detrás, ¿sí? No quedó delante, sino detrás. Vamos a revisar cómo nos quedó esta ventana, ¿no es cierto? ¿Cómo nos queda esta ventana? Vamos aquí a decirle 14.02.2018, enter. Le decimos acá que sí. Y vamos a conectar este FMIGMP personas ya en el menú de personas. Entonces vamos a buscar ese menú personas. Aquí está. FM menú personas. Clic derecho, vista diseño. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Ahí está. Este elemento. Aquí le decimos hoja de propiedades, aquí le damos datos. Entonces aquí tenemos lo siguiente: en el origen de la fila nosotros tenemos una lista de valores, ¿no? Entonces ahí dice dar alta a, dar alta a. Esto quiere decir que en el evento, después de que uno le hace acá un clic, ¿cierto? Un clic ahí. Entonces vamos a crear un select, ¿sí? Para esa lista. Entonces acá le decimos select case me.lista 5, ahí está, punto value, enter. Entonces decimos el case, entre comillas, dar alta a, cierre comillas. Entonces, ¿qué va a aparecer? El 2md.openfor, entre comillas, fm y gmp, personas, cierro comillas. Bueno, y acá un select, ¿no? Para ahí ya terminar. Entonces, guardamos, salimos. Vamos a observar cómo se presenta la información. Entonces, en este momento voy a salir de acá y voy a volver a cargar. Ahí estamos cargando. Entonces nos sale el panel inicial. Entonces decimos, quiero realizar una labor. Entonces acá voy a tomar, por ejemplo, el administrador, que en este caso es Jiménez Carlos. Le digo acá 9112, le doy un enter, le digo un 23, le doy enter y ahí ya entré directamente al panel de Best Project. Entonces le digo acá personas, en este momento le digo dar alta, ¿sí? Dar alta a, ¿qué pasó acá? Dar alta a ver, espérate, a ver. Vista de diseño. A ver qué pasó. Nos va a tocar tomar todo esto así. Seleccionamos todo esto, control C. Salimos de aquí. Vamos al evento. Hacemos acá un clic. Entonces acá, a ver. Dar alta a. Control X. Bien, cerramos ahí, listo. Acá vamos a utilizar el otro que dice case, entre comillas, consultar, case, entre comillas, actualizar, case, entre comillas, dar baja a, case, entre comillas, listar. Listo. Y borramos todo esto que está acá. Ok. Entonces aquí dice Open for IFM IGMP personas. Ahí está bien. En Select, listo. Guardamos. Y salimos de acá. A ver, probemos ese menú
Personas. A ver cómo quedó. Se supone que ahí debería de activar. A ver. Vamos aquí a coger lo siguiente. FM y G. Ahí está. Clic derecho. Vamos a copiar acá. Ay, perdón. Clic derecho. Cambiar nombre. Control C. Listo. Ahora aquí. Clic derecho. Vista diseño. Hoja de propiedades. Procedimiento de evento. Entonces acá, esta partecita de acá la borramos y pegamos eso que anotamos allá, a ver qué pasó. Guardamos. Listo. Guardar y cerrar. Entonces nuevamente, menú personas. Ah. Menú. Personas, ahí está, menú personas, personas, acá está. Vea pues. A ver, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos simplemente a decirle después de actualizar. Espérate. Lista 5, pues ahí está bien. Select key.me.lista 5.value key dar alta 12m open for entre comillas. Ahí está todo bien. Debería generarse. Bien. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Bueno, vemos que ahí se forma como un conflicto en el término dar alta a, porque no activa inmediatamente el formulario. Entonces le vamos a hacer un pequeño cambio a esa parte de esa venta, de ese formulario. Vamos a ir a la vista del diseño de FM menú personas y vamos a tomar el control lista 5 y vamos a ir a la hoja de propiedades y vamos a ir a datos. Entonces, estando en datos, vamos a abrir el editor de la lista de los elementos. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner simplemente después de dar alta a, vamos a colocarle la palabra personas y donde dice dar baja a, le vamos a poner personas para que de esa manera ya no nos presente conflicto. Y le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Bueno. Después vamos a evento y entonces acá donde dice al hacer un clic, entonces ahí abrimos. Entonces acá simplemente donde dice dar alta a espacio le ponemos personas y donde dice dar baja a espacio le ponemos personas y ya con eso ya no tiene ningún problema y se normaliza la cuestión. ¿Listo? Entonces repito, select case.me.lista5.value en otra línea, case entre comillas dar alta a personas, cierro comillas, enuncio la apertura del formulario FMIGMP personas. Bueno, listo. Entonces salimos de acá. Cerramos acá, guardamos acá y vamos a cerrar acá. Entonces vamos a cargar a FM personas, ahí está. Cuando le damos acá dar alta a personas, en el momento se prende el formulario módulo personas, ingreso personas. Obsérvese que el cuadro de módulo personas, que es la ayuda, está detrás. Entonces le podemos dar un clic ahí, leer todo el contexto y una vez terminado de leer el contexto se cierra. Y ahí entonces retomamos el formulario, escribimos la fecha 14/02/2018. Le damos un enter, ya sabemos que cuando le decimos sí, no graba, listo. Y punto, bueno. Si nosotros quisiéramos cambiar la forma como llegar a este elemento, podríamos también hacer otra cosa. En los botones nosotros podemos hacer un doble clic y cuando hay un doble clic, pues podría ser para disparar, visualizar la ayuda o cualquier otra cosa.
podríamos adoptar esa otra forma de manejar las ayudas con un doble clic. Si la persona da un doble clic, simplemente obtendrá la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos ajustar esa parte, ese parámetro, también lo podemos hacer de la manera siguiente. Por ejemplo, estamos acá, hacemos un clic, vista del diseño. Entonces, cuando estamos justamente acá, en este punto, si no quisiéramos que llegara esa ayuda, no llegara esa ayuda, por ejemplo, por detrás, sino por delante, que fuera, por ejemplo, adoptando un doble clic acá, un doble clic. Si hacemos un doble clic, que llegue la ayuda. Si no hacemos el doble clic, pues simplemente no llega la ayuda, ¿vale? Entonces, mucha atención. Para poder hacer eso, entonces vamos a la hoja de propiedades. Entonces, acá como dice en este punto, dice al recibir el enfoque, entonces vamos a decirle acá, al hacer un doble clic. Y este que dice procedimiento de evento, al recibir enfoque lo perdemos. O sea, esto lo borramos. ¿Listo? Y acá donde dice al hacer un doble clic. Ahí. Entonces, al hacer un doble clic, entonces la ayuda que está aquí en este punto que dice el HPK, esta linecita que está acá, se toma, se selecciona, se corta de ahí y simplemente se pega aquí. Y esto otro se borra porque ya no se necesita. ¿Listo? Se borra porque no se necesita. Para ir llevando un orden en el procedimiento, entonces toda esta información que está acá, cortemos acá y simplemente acá en este punto peguémoslo. Como llevando un orden, una forma secuencial de las instrucciones, de tal manera que cuando prendemos el formulario sabemos que lo primero, lo segundo, lo tercero. Bueno, entonces llega la ayuda con un doble clic y acá está enunciado cuando queremos abortar el proceso, en fin. Bueno. Ahí está. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora sí, ya lo tenemos listo. Entonces ya hemos conectado a FM y GMP personas en el menú de personas. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, bueno, se generó esto porque en un momento determinado yo le dije que sí. Y se prosiguió aquí el detalle. Pero ahorita vamos a mirar que, si por ejemplo aquí yo entro, si yo acá le digo doble clic, me sale la ayuda. Perfecto. Entonces, acá anuncio 14.02.228. Le digo que sí. Voy a revisar qué pasó acá. No me grabó nada. Ahí está todo bien. ¿Listo? Vuelvo y repito la operación. Acá le digo clic, clic. Llega la ayuda, leo todo el contexto, salgo y simplemente me ubico nuevamente acá. Entonces, en ese momento, ahí voy a escribir 14.02.2018, enter, le digo que sí y salí y el registro nunca se generó. Bueno, ahora vamos a salir de acá y vamos a volver a entrar a BetProject como nos quedó ya desde el punto de entrada de usuario. Quiero realizar una labor. Entonces busco aquí al administrador Jiménez Carlos. 9112, enter, 123, enter, le doy otro enter, en ese momento entro a personas, en ese momento entro a dar alta a la persona, aquí le digo doble clic, aparece mi ayuda para poder conocer un poco más del tema, entonces si quiero proseguir, acá le escribo 14.02.2018, le doy un enter, él me pregunta que si yo quiero proseguir o que quiero cancelar, es decir, tengo que siempre estar muy puntualmente leyendo todos los detalles, entonces acá le digo que sí y no pasó absolutamente nada, o sea, hasta ahí, sencillamente, en personas no se generó ninguna situación, ¿ve? Ninguna situación, si nosotros entramos aquí a personas, vamos a decirle aquí que le he dicho cerrar. Y entramos a personas. Personas, ahí está. Persona 1. Ahí no se generó nada. Y así es como debe de quedar. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos conocido? Bueno, conocimos cómo se construye una ayuda, cómo se adapta la ayuda al formulario, cómo se cuadra el control de la fecha del registro para poder tomar la decisión. Si prosigo
con el ingreso al registro o simplemente desde ese punto lo cancelo y no grabo absolutamente nada y no actualicé ningún contador. Ese fue todo el tema que se trató en este video número 39. Esta es la entrega número 3 del módulo personas. Bien, no siendo más, cierro este video, los invito muy formalmente a que estén pendientes del próximo video que se entregue, en el cual proseguimos con el proceso del módulo personas y tratando más tema referente a esto. Muchas gracias, les habló Sandra Liliana Yaya Wilches y los espero tener prontamente en el próximo video. Hasta pronto, gracias. Created using Powtoon.